En un caso que damos seguimiento en Nueva Jersey, la oficina del médico forense determinó que se trató de un homicidio, la muerte de la maestra dominicana hallada en una fosa. Las autoridades ya arrestaron a una persona. Gary Merson, de nuestro aliado Univisión 41, nos tiene la historia en exclusiva. Si él no es culpable, que regrese. Solamente queremos aclarar las cosas. Es un llamado al ex esposo de la maestra dominicana Luz Hernández, de quien han perdido todo rastro desde la tragedia, ya que su suspicacia crece con los días. Para mí fue el padre de los niños porque él anda huyendo. Y si él no es culpable, él debería estar aquí, pero él no ha dado la cara. La última vez fue el martes que yo hablé con él. Antes de suspenderse la comunicación entre ellos, veamos paso a paso cómo transcurrieron los días, según la familia. El sábado 4, la víctima dejó de tener contacto con ellos. El domingo 5, el ex esposo preparó a los niños, los llevó a la iglesia y los dejó con la abuela. El lunes 6, ella no se presenta a trabajar y es reportada desaparecida, y aunque él estuvo, dicen que no habló. El martes 7, hallan un cadáver en Kearney. Este miércoles 8, es identificado como la maestra. Y ya este jueves, recibimos el comunicado de la fiscalía que revela que la oficina del médico forense dictaminó que la muerte es un homicidio. La autopsia determinó que murió de un traumatismo por fuerza contundente en la cabeza y compresiones en el cuello, es decir, fue estrangulada. Cada detalle sume más en el dolor su hermana, quien asegura que la expareja ha privado a los niños de ambos padres. Que si lo ven, que no se queden callados, que no digan algo, que la familia está sufriendo mucho, que sus hijos no podían vivir sin ella, y yo nunca voy a poder llenar ese vacío. La casa aún está bloqueada como parte de la investigación. En un momento vimos llegar investigadores a acompañar a una hermana para que retirara pertenencias de los niños de 3, 9 y 12 años que siguen con la abuela. Afuera permanecían las flores, velas y globos. Uno de los mensajes decía, estarás en nuestros corazones, ángel del cielo. Y así lo sentía su comunidad. Sus tres niños que dejó, eso es lo que duele. Yo como mujer me siento muy contenta, eso, muy dolorida, muy dolorida. Vengo toda la noche a mirar su altar ahí. Desde 2017, Hernández era empleada de Beloved Charter School, quienes en una conversación nos dijeron, ella era un miembro amado de Beloved. Puedes imaginar que nuestra comunidad está devastada, muy molestos cuando nos enteramos y en estado de shock. Sus supervisores dicen desconocer si ella le habría comentado a algún compañero sus problemas de familia o de pareja, pero animaron a su personal a cooperar con el caso y que tienen consejeros para lidiar con el duelo que deja Hernández. Gary Merson, noticias.